proyecto Mirada Solidaria esta vez voltea sus ojos hacia Chima. Allí, 30 jóvenes aficionados del Colegio Inmaculada Concepción, junto al equipo de la Fundación Comuldesa, realizaron el videoclip del himno del municipio, una producción con mucho sentido de pertenencia que resalta los paisajes, personajes y la cultura chimera. Con una inmensa emoción, porque siempre he tenido a Chima en mi corazón, siempre estuve atenta de que a mis niños, a mis estudiantes, inculcarles el amor por Chima, por su himno, el respeto. Entonces fue una tarea mía de que en todos los actos culturales, deportivos de nuestra institución, tuviéramos presente nuestro himno. Y hoy que Comuntesa ha tenido esta gentileza, ese sentido que nos ha inculcado de pertenencia a nosotros por nuestra tierra y nos ha dejado este recuerdo tan hermoso, quedo inmensamente agradecida y sé que Chima también. Siempre hemos llevado a Comuldesa en nuestro corazón y hoy pues estoy más emocionada que nunca por este himno tan hermoso que nos están regalando. En 3 días de rodaje se lograron los mejores planos e imágenes de este territorio solidario de Santander. Todas las personas que aparecen en el videoclip son actores naturales, que por solicitud de los jóvenes decidieron apoyar y participar en esta producción audiovisual. Y la experiencia que tuve en la realización de este proyecto que ustedes pudieron realizar acá, me llenó de mucha felicidad, mucha alegría de ver el entusiasmo con lo que los alumnos participaron. Agradezco a Comuldesa por tenernos en cuenta siempre en todas las actividades que piensan realizar. Muchísimas gracias y las puertas de nuestro colegio están siempre abiertas para cualquier actividad que quieran realizar. Muchas gracias. En esta experiencia de Cine por Santander, cada vez son más los jóvenes que practican el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso en cada producción, contribuyendo a fortalecer la cultura y el sentido de pertenencia por el lugar donde viven. Mi nombre es Valeria María Gómez-Miana, soy de grado sexto, hago parte de Aficionados de Comuldesa. Hicimos un gran cortometraje que se llama Que soy Damas de Chima. Nos divertimos mucho en nuestros 3 días de rodaje, sufrimos. Fue muy chévere, además conocí a gente que no conocía y me gustó. Proyecto Aficionados, que más digo. Fue una experiencia muy bonita. Ahorita que vino me dieron ganas de llorar porque fue muy bonito.